Directamente a la información, porque en Estados Unidos se registró otro presunto caso de abuso policial. Ocurrió en Rochester, en Nueva York. Una niña de 9 años fue inmovilizada con esposas y los policías le rociaron gas pimienta, imagínense. Todo esto sucedió cuando los uniformados atendían un reporte por problemas familiares. Dijeron que la niña tenía tendencias suicidas y quería matar a su madre. Mientras intentaban que la menor entrara a la patrulla, ella lloraba llamando a su padre. Las siguientes imágenes que va a ver, podrían ser turbadoras para que las vea con precaución. Get in the car, I'm done telling you. Get 247. Stop. Stop. Put her in your car. No. No. Stop. I want my dad. You gotta tell. Listen, you gotta tell this officer what you told me. I want my dad. Come on. I'm not going over. I want my dad. 247. We don't need you here. Hey, get back in your house. No, I want my dad. You're not gonna run off. I want my dad. Stop. I want my dad. I'm not getting in no car. ¿Qué tal? La alcaldesa de Rochester, en torno a esto, su nombre es Lovely Warren, condenó esta forma de actuar de los uniformados, que quedó documentada por las cámaras corporales que llevan, y prometió una investigación interna. Mientras tanto, los policías aseguraron que actuaron así para garantizar la seguridad de la niña. Get in the car. No.